Bueno, y vamos a hablar de tenis de mesa, más precisamente de la Asociación Civil de Tenis de Mesa Tandil, y para eso lo recibimos a Martín Capurro. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Amadísimas. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes después de... Bueno. 3 años. Claro, que no venías aquí al piso. Claro, pandemia por medio. En la ocasión de la fundación estuve por aquí y ya han pasado 3 años, pandemia mediante. ¿Ya 3 años que se fundó la asociación? 3 años. En este momento, bueno, comenzamos unos pocos socios. Ahora somos alrededor de 80, entre mujeres, niños, hombres, adultos. Y pasamos la pandemia, felizmente, bien, en el sentido de que seguimos creciendo. Uh-huh. Y bueno, estamos acá celebrando este tercer aniversario con mucha alegría, ¿no? Qué bueno, Martín. ¿Y cómo es la actualidad de esta disciplina que muchas veces, a ver, empieza por un apetito de jugar en casa, ¿no? Eso es realmente un tipo de deporte que mucho se hace, primero puertas adentro, y que se compra mucho para la casa, para la familia. ¿Cómo se pasa de ahí a decir, bueno, por ahí me voy a la competencia? La razón a veces es bastante sencilla. Juegan en las casas, tienen su mesa, juegan padres, hijos o con los amigos. Sí. Generalmente gana siempre uno. Se aburren y ponen la mesa a un costado. La academia y lo usan de mesa del quinto. Y exactamente. La academia viene a solucionar ese pequeño temita en las casas, porque van a venir, van a jugar con mucha gente muy diversa, de distinta técnica y de distinta movilidad. Y la van a pasar re bien, se van a divertir muchísimo porque tienen esa variante que les permite hacer ejercicio sano, sin lesiones y realmente divirtiéndose mucho. A ver, con lo que nos estás diciendo, bueno, ¿cualquier persona de cualquier edad puede arrancar a jugar tenis de mesa? Nosotros en la academia estamos re orgullosos porque tenemos desde 9 años a 81. Impecable. Entre ellos, una señora, 77 años, empezó hace menos de un año, que viene con sus nietos. ¡Ay, me muero! ¡Qué divino! Y tenemos varios casos de padres o madres que vienen con sus hijos o hijas, porque una de las razones de existir de la academia es la integración familiar. Qué bueno. Claro. Hay muy pocos deportes que permiten que padres e hijos o abuelos con hijos compartan. Y esto sucede en la academia y sucede todos los días. Ahora, esta asociación civil, ¿cómo se gesta? ¿Cómo nace? Había mucha gente que, digamos, estaba en la disciplina y no sabía dónde nuclearse. Contanos un poquito de esos principios. La Municipalidad de Tandil tiene un espacio en la Casa del Deporte desde hace varios años, en donde 2 días a la semana, durante 1 hora y media, 2 horas, tienen un entrenador, que hoy forma parte también de la academia, que y bueno, empezó la gente a ir y quedó chico. Quedó chico en el año 2018, fines del 2018, nos dimos cuenta que había que esperar mucho para jugar porque tiene un espacio limitado. Claro. Así nació la idea entre 4 locos, uh-huh. Los 2 profesores, más otro amigo y el que aquí se encuentra, y empezamos a buscar sitios en Tandil. Tandil adolece de la falta de espacios como polideportivos, etcétera. Nos fue bastante difícil llegar a... Claro, esos espacios techados, ¿no? Claro. Espacios techados, exactamente, porque el viento juega en contra en esta Lógico. Disciplina. Y finalmente, por la generosidad de, en ese momento, Mima Tripodi, falleció hace un año en pandemia. Ella nos prestó el salón, y son 400 metros cuadrados, donde funcionaba Tripodi Chapas, ahí en Juncal al 630, a la vuelta del Club Independiente. Y bueno, así arrancamos, nos prestó por muchos meses, después con un alquiler muy, muy básico. Hoy en día los hijos, Ruth y Jorge, siguen en la misma postura generosa de cobrarnos un alquiler que es simbólico. Uh-huh. Y esto permite que podamos estar abiertos de lunes a domingo de 9 a 22 horas, los socios. Qué buen gesto para resaltarlo. Sí, ¿no? Totalmente. Y eso se sustenta con una cuota social, digamos. Claro, hay una cuota social. Esto es una asociación civil sin fines de lucro, en donde
se asocian, hay distintas categorías de socio en donde contemplamos si es jubilado, si es estudiante de la universidad. Uh-huh. Entonces hay distintas tarifas. Distintas tarifas. Para que todo el mundo pueda ir. Por la edad ahora, también, ¿no? Claro. Infantiles. Como bien decías, me encanta esto de la volver a la familia, los padres, los abuelos, los chicos. ¿Qué pasa si alguien quiere hacerlo de forma competitiva? Bueno, la academia se sustenta en dos aspectos: la integración familiar y la escuela de capacitación. En la escuela de capacitación, todos aquellos que quieren mejorar tienen dos entrenadores nacionales, que son Rubén Álvarez y Melisa Frías. En este momento se está capacitando otro muchacho más. Yo en lo personal también hice el curso, aunque no me dedico a dar clases, pero siempre estoy apoyando. Y hay clases desde principiantes hasta técnica 3, es decir, incluso antes que principiantes, si hay alguna persona que tiene dificultades motoras, hay uh-huh. clases de adaptación. Pueden ser dificultades motoras o físicas. Entonces, con la adaptación es el primer, digamos, la entrada a la academia, y de ahí pasa principiantes, técnica 1, 2, 3, etc. Así que, y se dan clases todos los días, de lunes a jueves hay clase, a partir de las 5, pero también hay horarios que a veces se hacen clases particulares fuera de estos horarios, incluso en estos mismos horarios. Tenemos 9 mesas. Y bueno, la verdad que el trabajo que han hecho los profesores es excelente, porque ya hay, en tan poco tiempo de fundada nuestra asociación, ya hay resultados concretos. Ajá, a ver. Por ejemplo, tenemos una jugadora que salió campeona en los bonaerenses. Ah, muy bien. Sol Sotile. Jazmín Quiñones salió segunda en categoría de 16 años. Uh-huh. Y anteriormente, en el año 2020, o 2019 sería, Mora Iturralde salió también campeona en su categoría. Qué bueno. Fíjense lo que esta característica, mujeres. Sí. Muchas veces el ping-pong. ¿Y en qué poco tiempo? ¿Y en qué poco tiempo? Muchas veces el ping-pong en las casas, las mujeres se las ha relegado. Nosotros en la academia son bienvenidas y tenemos ya alrededor de 14, 15 mujeres, desde Sol, que es una de las más pequeñas, pero bueno, está Camila también con 12 uh-huh. años, hasta 77, Petra. Claro, impresionante. Y en el medio de 40, 50, 30 y pico. Martín, sí, perdón. No, le iba a preguntar precisamente, a ver, estabas destacando la intervención de las mujeres, pero ¿qué se necesita para jugar al tenis de mesa? ¿Hay que tener, digamos, alguna disposición? ¿Es distinto al ping-pong? ¿Es algo? Contanos un poquito de la disciplina en sí. En realidad, lo que principalmente se necesita es ganas. Ganas de hacer algún ejercicio. Hay gente que el gimnasio no le va, salir a correr o salir a caminar se aburre, y otras disciplinas por ahí no hay incursionado. Sin embargo, esta es una disciplina que uno puede jugar desde cero, con muy poca conocimiento de cualquier deporte. Hay gente que no ha hecho jamás deporte y hoy está en la academia jugando a esto. ¿Cuál es la diferencia entre ping-pong y tenis de mesa? Sí. En realidad, lo que cambia sustancialmente es el instrumento. La paleta de tenis de mesa es una paleta que permite hacer efectos. Dar bien. Efecto a la pelotita, cosa que la paleta de ping-pong no lo permite. ¿Y la mesa es cancha? ¿Se le dice cancha? ¿Cómo se le dice? Decimos cancha, mesa. Muchas veces decimos cancha por esa cuestión futbolera. Claro, claro. Que decimos vamos a tal cancha y es la mesa. ¿Y quiénes, ¿no?, son los mejores? ¿Los chinos? ¿Uno ha visto videos? Que hacen sí. esas maravillas. En el mundo, los chinos están liderando. Los primeros tres del podio en este momento son chinos. Pero empieza a tallar a una camada latinoamericana, comenzando por un jugador brasilero, Calderaro, que está, si no está cuarto, está quinto, están estos ahí expectante. Brasil está dando mucho empuje al tenis de mesa. Argentina no le da empuje desde el punto de vista oficial, pero sí hay un montón de dirigentes y jugadores que están haciendo un esfuerzo grande de ir a entrenarse a Europa. Ajá. Que, bueno, digamos, estuvimos acá y lo tenemos en Tandil a Fernando Tazara, que logró niveles
muy, muy alto. Exactamente. Bueno, Fernando es un producto de un trabajo personal, individual, muy fuerte desde muy pequeño, y se cristalizó allá por el 2002 siendo subcampeón argentino. Bien. Es un referente para los que quieren mejorar definitivamente. Sí. Hoy él no forma parte de la academia en este momento, pero digamos es una persona que siempre digamos talla a nivel digamos conocimiento nacional e internacional incluso. Claro. Andrea, acá nos preguntan si es caro. Si es caro, ¿se necesita alguna indumentaria especial? Pienso sobre todo más que nada que en el calzado, por ejemplo. A ver, se juega con zapatillas comunes, indumentaria común. Bien. Lo que uno tenga, prestamos paletas, prestamos pelotitas. O sea, más imposible. El costo de suscripción mensual es realmente económico. Uh-huh. Es realmente económico para los valores que hoy en día se están manejando. Y más porque tenemos, repito, abierto de lunes a domingo. Bien. De 9 a 22 horas. Bien. Martín, ¿cómo se contactan? Bueno, Instagram, Facebook, buscan Ping Pong Tandil. También pueden entrar a nuestra página web, pingpongtandil.org, ping pong, la G es importante, sí, claro. pingpongtandil.org, y bueno, por las redes, o si no se acercan, digamos que siempre van a tener un profesor a partir de las 5 de la tarde con el cual conversar. Y en otros horarios, bueno, depende si hay gente o no, es esporádico. La gente, nosotros tenemos todo un sistema de turnos, tenemos un sistema de torneos. Dicho sea de paso. Sí, eso íbamos a hacer. Hay un torneo especial, ¿no? Por claro. Estos 3 años. A ver. Justamente. Este fin de semana hay un torneo, tercer aniversario, que aparte es un torneo que se ha convertido en especial en esta edición. Porque a partir de necesidades de nuestros colegas de Mar del Plata y de Balcarce, porque hay una niña, Camila Pérez, que va a representarnos a Argentina en los sudamericanos, y Ignacio Bianchini, que ella es de Mar del Plata, Ignacio Bianchini de Balcarce, que también va a ir a los sudamericanos, y una necesidad económica porque no hay apoyo oficial realmente, nosotros en la academia, que uno de los objetivos es difundir este tenis de mesa y apoyar a todos los que podamos, hemos decidido que este torneo tercer aniversario, lo recaudado, va destinado a estos dos chicos. Bien. Hay categorías desde octava, que es principiante, que quiera anotarse y nunca jugó en la academia, nos avisa, se conecta por las redes y se anota. Octava, séptima, sexta, quinta, cuarta y tercera son las categorías que va a haber entre sábado y domingo, y se espera gente de Mar del Plata, Balcarce, Olavarría. ¿Y hay lugar para el público para estar mirando los partidos? Sí, hay toda una serie de bancos. Nunca va, no hay tribunas, digamos. Claro, claro. Todavía no hemos llegado a eso. Aún, por ahí, aún. Cuando venga dentro de 3 años, por ahí ya las tenemos las tribunas. Ahí está. Vamos a Martín, ver. Martín, ya para despedirte, bueno, un mensajito más. Te mandan saludos, dice un genio con el tenis de mesa. Su pasión junto al tango se destaca en ambas actividades. Wow. Mirá qué bien. Así que bueno, la próxima vendrá a bailar. No sé quién exageró en particular lo del tango. Lo del tenis de mesa le doy pelea bastante. Sí. Y aparte, una pasión tango, que a ver, se puede descubrir a cualquier edad, porque nos decía Martín en la previa que vos habías jugado como 20 años al golf, ¿no? Que es una disciplina muy linda, muy competitiva, ¿no? Con uno mismo también, más allá del resto de los jugadores. Y bueno, y descubriste en esto algo que te apasionó. Sí, la verdad que en realidad estaba buscando una actividad con más movilidad. Claro. Y vaya que la encontré. Pese a que a veces juego con alguien y me dice, te quedaste parado. Pero seguro esta frase vos se las has dicho a algunos también. Seguro. Pero lo importante es que nos divertimos mucho. Qué bueno. No hay lesiones. Yo les recomiendo que se den una vuelta y vean el lugar y lo serio que has. Y hay algo para terminar. Sí, cortito. En la academia la palabra se llama valores. Qué valores. Bueno. No hay bullying. Todos nos ayudamos entre todos. Uno termina y ganó el partido y trata de decirle al otro en qué lo puedo ayudar para que mejore y el siguiente partido sea más competitivo. Genial. Así que bueno. Camaradería se llama. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Felicitaciones por estos 3 años. Parece nada que hicimos la nota acá con el comienzo de esta asociación, así que ha crecido muchísimo. Bueno, gracias. Gracias, gracias a ustedes. Se acercan a Juncal 630, bueno, y allí pueden ir, participar y también interiorizarse de la disciplina.